Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Vamos las Pibas, ya en el Pedro Pompilio para el postergado de esta fecha 8, el superclásico. Nada más y nada menos, Boca recibe al puntero a River Plate en el segundo partido que juegan en esta zona campeonato. El primero fue para River en el anexo al Monumental por 3-1. Y ahora Boca se juega absolutamente todo por la lucha de este campeonato que, como siempre decimos, es el pase también a la Copa Libertadores. No es solamente que igual es un montón, ¿no? Tener el título de este campeonato, el último en la era amateur, a partir ya del torneo que viene, van a ser campeonatos profesionales. Y nosotros estamos acá, obviamente, junto a Alfredo Vaccaro en la operación y cámara. Y a mi gran compañero, el relator Nadir Haidar, a quien saludo. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muchísimas ganas de ver este partidazo que vamos a tener en minutos nada más. Entre, como vos decías, un Boca que puede quedar afuera de la lucha. Incluso ganando está complicado, haciendo números fríos, pensando en las dos fechas que quedan. Y River, líder del campeonato, que quiere seguir ahí arriba porque en la última fecha va a recibir a Guayurquiza en lo que puede llegar a ser la definición del campeonato mano a mano entre esos dos equipos. Pero hoy tenemos un gran partido postergado, así que esperamos que se dé un lindo encuentro de fútbol. Hay un marco espectacular en las tribunas, muchísima gente de Boca, hay gente de River también acompañando al equipo, así que está hermoso para vivir este gran superclásico del fútbol argentino. Esperamos por los planteles, ya están de fotógrafes ahí, así que eso quiere decir que se están arrimando. Ya vi a la jueza del partido, Estela Álvarez de Olivera, que fue a buscarlas, me parece, porque se había asomado y volvió a las escaleras. Y sí, como vos decías, un lindo partido porque además hay jugadoras que generan que todo el equipo juegue bien en ambos planteles. Tenemos la suerte de volver a ver en este estadio, después de la expulsión frente a Guayurquiza, a Camu Gómez Ares en Boca. Y del lado de River tenemos a una jugadora como Morcillo que te maneja los hilos en los 90 minutos. No se cansa nunca, corre, se la da a las compañeras, con una jugadora como Nicole Hind al lado que ya demostró en reiteradas oportunidades que es una volante a quien deberle, no solo por cómo juega, sino también porque convierte y mucho. Escucha el silbatazo de la jueza, se vienen los equipos para el campo de juego. Un Boca que ha perdido apenas dos partidos, uno fue contra River en la primera fecha y el otro contra Guayurquiza, y River invicto en este campeonato, el único. Así que es realmente un gran partido que vamos a tener cuando se vienen los equipos. Empiezo a escuchar algunos bombos también de la hinchada Xeneize. Se asoman las suplentes y enseguida nomás van a saltar al campo de juego los equipos. Al mismo tiempo tenemos otro partido al que vamos a estar atentos porque significa mucho también para Boca y para River. Está jugando, va, empieza ahora también la Guayurquiza, el tercer competidor de este torneo, a quien le queda un partido más por recuperar, además del de hoy, que va a ser la semana que viene, ¿no? Ya confirmado. Así es, hoy contra Racing y el miércoles que viene contra UBA en la cancha de Defensores de Belgrano, allí en el Juan Pascuale. Y en el medio San Lorenzo el fin de semana. Partidos que en la teoría para el furgón deberían ser fáciles y por eso tiene un camino bastante lindo por recorrer. Cuando ahora sí sale Boca, sale River, muchos aplausos desde la platea. Un marco realmente emocionante, a mí me Gran encanta esto. recibimiento, hermoso marco para este súper. Realmente había mucha manija también en la previa, en las redes sociales, muchas ganas de ver este partido porque, lo dijimos, no solo es el superclásico, sino que ambos equipos están peleando el título, ¿no? Peleando ahí arriba por el campeonato y por el acceso a la Copa Libertadores. Así que, ¿qué más condimentos puede tener este partido? Y hablando de redes sociales y la manija, hoy con el hashtag Superclásico por BLP podés hacernos comentarios, vamos a estar atentes a todo lo que está sucediendo también desde ahí, porque sabemos que es un horario muy complicado para acercarse, que hay mucha gente que lo quiere ver, así que también si nos quieren mandar sus fotos desde las oficinas o con el teléfono en alguna facultad, bienvenidas, bienvenidos a hacerlo con el hashtag Superclásico por BLP en arroba Vamos las Pibas TV. No digan en qué oficina, nosotros no lo mandamos al frente, pero sí, obvio, pueden escribirnos y el hashtag
superclásico por BLP, lo podemos hacer un poquito de ruido ahí, ¿no? Repasamos las formaciones, dale, confirmadas. Empezamos por el local, Boca Juniors, el equipo de Cristian Meloni. Con la número 1, Elizabeth Mining, la número 4, Julieta Cruz, la 2, Noelia Espíndola, con la 6, Cecilia Gigo, con la número 3, la zurda, Eliana Stabile, con la número 8, Camu Gómez Ares, en el mediocampo también, la número 5, Florencia Quiñones, con la 7, Fabiana Vallejos, la segunda goleadora de Boca, Lorena Benítez tiene la número 10 en su espalda. Ahora sí, la goleadora con la 9, Camila Troncoso, y hoy de titular por la lesionada Yami Rodríguez, Martina De Sotti. Los 11 de River, los 11 del entrenador Daniel Reyes, las 11, perdón. La arquera es Florencia Chirivelo, con la número 4, Stephanie Melgarejo, con la número 2, Andrea López, la 6 es Camila Bravo, con la número 3, Betiana Zonetti, la jugadora que mencionábamos antes de comenzar, con la número 8, Nicole Haim, con la 5, Melina Moreno, la número 7 es Dalila Hipólito, la 10 también, esa jugadora distinta que tiene River Plate, Justina Morcillo, con la número 9, Mercedes Pereira, y la 11, Fanny Rodríguez. Arenga final de los equipos, Boca con la foto de espaldas a la platea, que hay muchísima gente, así que por eso también, para darle un lindo marco, ahora sí, la arenga final de River, se juntan las de Boca en su campo. Va a arrancar atacando Boca hacia el predio, River hacia la bombonera. Cuando dé la orden, Estela Álvarez de Olivera va a comenzar a rodar el fútbol de esta fecha número 8, postergado el superclásico entre Boca y River. Y ahora están ambos planteles reunidos, abrazadas todas las jugadoras, saben que este partido es clave para ambas, se empiezan a escuchar los bombos ahora sí de la gente de Boca que entró a la platea. El otro día estábamos en ese sector y de verdad no nos escuchábamos ni nosotros, era increíble cómo alentaba, es uno de los equipos que más gente convoca, Boca Juniors, en el femenino claramente. Y los gritos de River también, no se queda atrás el plantel visitante que pudo traer mucha gente también alentar al plantel. Qué lindo, ¿no? Que se puedan ver camisetas mezcladas en una misma tribuna. Lo único que nos divide es un pasillito, ¿eh? No hay nada más que eso, algunas cámaras en el medio, todas y todos conviviendo en el mismo sector. Frente a la pelota, Martina De Sotti esperando para hacer el saque inicial cuando lo indique De Olivera. Estás en Vamos Las Pibas TV, viviendo este superclásico del fútbol argentino. Aprovecho antes de arrancar para mandarle un beso enorme a todas nuestras compañeras de FutFemProf. Tienen toda la información del femenino, ¿eh? Así que también a seguirlas a ellas, que ya son primas hermanas de Vamos Las Pibas. Pita De Olivera, ya están jugando Boca y River, postergado de la fecha número 8. Estás en Vamos Las Pibas TV. Partidazo, el superclásico por BLP. Te invitamos a escribir en el hashtag. Y Boca desde el fondo juega con Espíndola para Gigo. Se abre Cruz por la derecha pidiendo la pelota. Presiona Fanny Rodríguez, por eso tiene que volver hacia atrás el balón con la arquera Mini. Boca que quiere cuidar el balón y salir jugándolo por abajo. Espíndola para Estabile. La zurda hizo rebotar el balón. Saque de manos para las Geneises. Dijiste dos palabras que seguramente repitas durante varios minutos del partido, que son presión y Rodríguez. Vas a ver que la jugadora número 11 de River es una de las cosas que más hace en la delantera. La zurda Estabile con el balón cerca de la raya. Levanta la cabeza y mete el pelotazo buscándola a Gómez Ares. Sacaba en defensa Zonetti. Ahora River quiere salir jugando con Fanny Rodríguez. Pone de espalda y abre sobre la izquierda para que avance Hipólito. Pica Morcillo, se escuchaba el boy. Aquí recibe la número 10. Toca hacia atrás para Zonetti. Está jugando al medio y vuelve la pelota hacia la defensa con Andrea López. No podía Hipólito, por eso recupera Benítez. Y ahora se viene Boca con Troncoso. Lindo túnel de Troncoso. Vuelve marcando Hipólito. Recupera la pelota, puso muy bien el cuerpo. Y ahora abre sobre la izquierda para Morcillo. Mal control, pero igualmente sigue siendo pelota de River. Jugaba atrás Moreno
con Andrea López. Sobre la derecha recibe Melgarejo. La pedía Moreno, abren sobre la derecha, no puede Morcillo, por eso la cabeza es de Benítez. Moreno abre ahora para Melgarejo, que avanza con el pelotazo largo. A llegar primero Espíndola. Esta es Florencia Quiñones. Toca atrás para Benítez. Estabile. Pica Troncoso. Cerca de la línea. Nunca se fue esa pelota. Por eso a toda velocidad va Carolina Troncoso. Se mueve Vallejos por el frente de ataque. Esta es Gómez Ares, que vuelve a la titularidad después de la suspensión por aquella roja ante Guay Urquiza. Se la lleva hasta el banderín. Gómez Ares quiere ganar el córner. Y lo logra nomás. Tiro de esquina para Boca. El primero de la tarde, y Camu Gómez Ares, que vio que no tenía a nadie muy cerca como para asociarse, se la llevó al banderín, sabía que con sus gambetas y su velocidad algo iba a poder ganar, y justamente lo hizo este córner, el primero para Boca. Va a levantar Estabile, su mano derecha indica alguna preparada para sus compañeras. A ver, ya dio la orden de Olivera, el centro es de Estabile, quiere arriba. De Sotti no podía, Vallejo recupera a Hipólito y sale ahora con la pelota dominada. Bien por Hipólito. Jugando para Fanny Rodríguez. La pide de frente Morcillo, antes la buscaban a Pereira. Volvía Gómez Ares y ahora va Quiñones. La baja López para Melgarejo. Muy adelantada Quiñones marcando, ¿eh? Linda pisada de Melgarejo y el pelotazo largo para que vaya Jaén. Vuelve Estabile. Recupera el balón, toca atrás para Espíndola y más atrás para la arquera Mini. Mucha velocidad el partido, prácticamente no se va a los laterales, no frena el juego ninguna de las dos. Primera llegada de Boca que pasó a todas en ese corner, no llegó Vallejos a poder controlar ese balón y por eso no fue más peligrosa para el arco que defiende Chiribelo. Sale jugando ahora Chigo, pica Cruz, mal pase para Vallejos, no se entendieron, por eso el lateral ahora va a ser para River. Betiana Zonetti para hacerlo. Se acerca Bravo, se muestra Morcillo, sola por el medio está Moreno, el saque largo es para Hipólito que quería peinar, la baja Fanny Rodríguez, la marca es de Cruz, mete con todo Fanny y sigue con el balón, se la lleva hasta el fondo el taco. Para volver, lo leyó bien Cruz, por eso... Ahora tiene que devolver Zonetti. Presiona Morcillo. Puso muy bien el cuerpo Benítez para no dejar que Morcillo se interponga en esa pelota y sale de nuevo Boca, siempre jugando desde el fondo. Siento que están muy claras todas las piezas, todos los movimientos, muy estudiado este partido. Se conocen además, y mucho a esta jugadora. La zurda Estabile. Juega para Espíndola, Gio gritándole a sus compañeras que se muevan. Y recibe Gio y devuelve para Espíndola. Jugá, le dice, ya es la segunda vez. Le pide a sus compañeras que jueguen. Pase largo ahora, lo devuelve Zonetti. Va Rodríguez, cabeza es de Gio. La baja Benítez. Atrás para Espíndola. Pase largo ahora de Gio para que vaya Vallejos. Sale a la marca Bravo, se mete adentro Zonetti, hace retroceder muy bien, por eso ya la tiene Cruz. Gómez Ares punteando atrás, Lorena Benítez, el zurdazo de Benítez, devuelve en dos tiempos Melgarejo, pero sigue siendo pelota de Boca, que adelanta su línea defensiva cada vez más, y ahora Espíndola ya juega muy adelante de la mitad de la cancha. El zurdazo para Gómez Ares, llegó, falta y tiro libre para Boca en la media luna. ¡Ay, qué tiro libre para Vallejos! Y estaba a punto de decir que Camila Gómez Ares no estaba quieta en un sector, se iba moviendo para perder a la marca que la estaba siguiendo por todos lados. Empezó por la izquierda, recién estaba más por la derecha, cuando la quiso ir a buscar en una diagonal al centro de esa media luna, tenía a tres jugadoras de River encima, es muy inteligente Gómez Ares y consigue esta falta. Yo dije Vallejo, pero Estabile tiene una gana de darle de zurda. Buscó ella la pelota, la acomodó. Contra Guay la había metido Vallejo de tiro libre, por eso mi percepción, pero la zurda.
le tiene muchas ganas a este tiro libre. Apenas afuera de la media luna. Ideal. A ver, ya dio la orden de Olivera. Va estable. Golazo de Boca, golazo de la zurda Estable, que lo tiró al palo de la arquera. Cuando dio el paso para el otro lado, se quedó parada Chiribelo. Hermoso gol de Estable y Boca rápidamente se pone arriba en el marcador. Están ganando las gladiadoras 1-0. La viste, ¿eh? La vio el relator Nadir Haidar, cómo agarró la pelota, cómo la dispuso. Muy cerquita del arco ese tiro libre para que la zurda, la jugadora de la selección argentina, pase sin problemas la barrera y a los 7 minutos ponga el marcador en 1-0. Y Boca controlaba un poco más el partido sin arrimar demasiado, pero era la que tenía el hilo del juego. River esperaba un poquitito más. Bueno, Boca lo pudo conectar primero. Ahora, para el partido esto es hermoso, ¿eh? Porque Boca necesita ganar. River no quiere saber nada y va a tener que salir a buscarlo. Cambió el partido y esto se va a poner muy lindo cuando no llegamos ni siquiera a los 10 minutos de la primera parte. Está ganando Boca 1-0, que recién, con la presión, casi llega al segundo. Sí, porque Vallejos las busca todas, porque está atenta ahí adelante, ahora también, y la tiene atrás, acá Camu Gómez Ares, que sabe que si la pelota está cerca puede hacer algo. Pisa Benítez, toca adentro para De Sotti, esta es Quiñones, vuelve. Foli Rodríguez, dando una mano en defensa, Jaime toca atrás para que salga River, esta es Morcillo, abre sobre la derecha para que avance a toda velocidad Melgarejo. Interceptaba Estable, pero sigue Morcillo pisando la pelota. Al medio. Para Moreno. Levanta la pelota buscándola a Zonetti por el otro sector. Chocó con Cruz, no había nada. A pesar de que lo pedía Gómez Ares. Y el lateral es para River, que se hace rápidamente. Va Hipólito. Sigue con la pelota, apunta, puntea hacia adentro y le devuelve en la pared. Se mete al área Hipólito. Está muy lindo el partido, gran cierre de Espíndola. Cuando se metía al área con la pelota dominada Hipólito. Y ahora hay saque de arco para Minig. Cuando llegaron los bombos al Pedro Pompilio. La velocidad de las jugadoras de River es la mejor herramienta que tiene el plantel de Daniel Reyes. Y lo demuestra cada vez que ataca por las bandas. Lo hizo en una instancia por la banda izquierda. También lo hizo por la derecha. Todavía no puede arrimarse demasiado al arco de Minig. Boca presiona en el medio campo. Ahora, si la pasan como recién, peligra mucho porque le quedan simplemente 3 jugadoras atrás. Salió jugando Minig para Espíndola y Boca, como en todos estos primeros minutos, sale jugando por abajo con sus centrales. Espíndola para Minig y esta va a abrir para Gigo. Aquí recibe la número 6. Se acercaba Benítez. Pero sigue moviendo la pelota en defensa Boca. Espíndola. Quiñones. Presionaba Melgarejo. Tiene que volver atrás la jueza del partido porque había falta sobre Florencia Quiñones, que siempre recibe alguna patadita. Juega al límite la número 5. Y lo libre para Boca. Es que la chiquitita se mete por todos lados. Y muchas veces ni siquiera la ven, pero la tienen atrás, la tienen encima. Corre como ninguna, ¿eh? La número 5 de Boca, por eso también recibe tantas faltas. Lo va a hacer la zurda Estable, autor de un golazo de tiro libre para Boca, con el que está ganando 1-0 las gladiadoras. Este superclásico de la fecha número 8. Peinaron hacia atrás. La que va es Zonetti al piso y el lateral es para Boca. Te invitamos a escribir en el hashtag Superclásico por BLP. El por con la X. Vallejos. Casi 500 personas mirando el partido por Vamos las Pibas. Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube. Cuando hay saque de arco para Chiribelo. Pelotazo era de López y ya va a controlar Boca desde el fondo con Espíndola. Es
que Boca está muy adelantado. River va a tener que empezar a tocar un poquito más la pelota para sacar a las gladiadoras, que están muy atentas en el medio campo. El pelotazo largo desde el arco no le va a convenir en este momento a las millonarias. Pelotazo de Gigo a las espaldas de Sonetti, cabeció hacia adentro, vuelve y se recupera justamente Sonetti. Se equivocaba de Sotti en esta, le quiso devolver la pelota a Gómez Ares, pero lo corta. Jaina, ahora, cuando cubría bien estable. Es movediza la número 8 de River, para estar atentes a ese sector de la cancha. Es la mejor de River contra una de las mejores de Boca, porque la tiene encima la zurda estable, no la deja, pero ni respirar. Buena salida de Lorena Benítez, el pelotazo largo es para Gómez Ares, amaga, le pasa por la derecha a Cruz, pero sigue con la pelota Gómez Ares, toca adentro para Benítez, el remate de afuera, es controlado sin problemas por la buena arquera que tiene River, Chiribelo. Que se enoja también con sus compañeras, les pegaba recién un grito, necesita que salgan justamente para que no se arrimen, mirá, la presión de Boca es ahí, en ese sector. Gómez Ares para Vallejos, levanta la cabeza, el cambio de frente para que llegue Troncoso, la baja de Sotti, el pase era para Quiñones, que le pegó como si su fuerte fuera la defensa. La agarró muy de abajo Quiñones a esa pelota, se fue muy por encima del travesaño, pero fue bueno el movimiento de las delanteras de Boca, que con velocidad y a un toque dejó nuevamente una compañera libre para que pueda rematar. Antes fue Benítez, ahora Quiñones. Andrea López para hacer el saque desde el arco, que está quedando corto. Boca presiona bien. Y Gómez Ares, que aguanta, poniendo el cuerpo, se agarra la cabeza, dice que no hay nada. La jueza y Fanny Rodríguez sale jugando. Bueno, me parece que la van a tener que tirar afuera porque Gómez Ares, no se termina levantando nomás. Y recuperó Vallejos, esta es de Sotti. El pase para Troncoso, buena marca de López. Y ya controla Chiribelo. Es buenísima la presión de Boca y River todavía no puede sortearlo eso. Por eso mismo decíamos, ¿no? Tiene que empezar a tocar un poco más el balón, porque además tiene jugadoras como para hacerlo. Y jugando al pelotazo largo o a dejar a una jugadora con algún pase filtrado sola, por ahora no le estaría dando resultado. El lateral en defensa para Boca lo hace Cruz. Para Cecilia Gigo, que mete el pelotazo, ahora sí obligada. Pero Gómez Ares con la mano. Iba Sonetti, hay tiro libre para Boca. Y ya la está fastidiando, me parece, Gómez a Sonetti. Le está ganando todos los mano a mano que tiene en la número 3 con la 8 de Boca. Recién no solo la bajó con la mano, sino que cuando vio que todavía no lo habían cobrado, le pegó un con el bracito para sacarla a Camu Gómez Ares. Se le salió la vinchita a Camu. Y el tiro libre. Ya lo hacía Cruz, tocando atrás para Gigo. Estabile. Pelotazo para Troncoso, devuelve López. Quiere Jaén. Vio bien que iba a sobrar. Ah, Estabile, pero igualmente llegó a cabecearla la zurda. Y le recupera Benítez para Boca. Cerquita Quiñones. Ahí la tiene Florencia, otra vez para Lorena Benítez. Marca Melgarejo, le queda Troncoso. La bajaban a la número 9, la goleadora de Boca. Y tiro libre para las gladiadoras. La bajaron a Troncoso. Que creo que lo inventó un poquitito porque ya tenía dos jugadoras encima y busca el pie de la defensora de River para ganar este tiro libre nuevamente. Cerquita del área, en una cancha chica, donde los pelotazos estos pueden ser muy peligrosos. En 15 minutos hay tiro libre para Boca. Va Fabiana Vallejos para levantar. River defiende con todas sus jugadoras. Adentro del área. A ver, ya dio la orden de Olivera. Va Vallejos buscando el arco. Se estiró Chiribelo. Aplaude la gente de River. Controla la arquera de las millonarias. Sin rebote, muy segura Chiribelo en ese remate que había sido bueno, porque fue abajo y angulado. A ver, va Hipólito, la que vuelve es Benítez. Toca atrás para Minig. Muy atenta la 10 de Boca en el día de hoy, recuperó varias pelotas en el medio campo y recién cuando sus compañeras no volvían, ella sí lo hizo. La salida de Boca es con la 10, Benítez presionaba Morcillo. Hay falta
para Boca. Tiro libre en la salida. Cobró la primera, la que le habían hecho justamente a la jugadora que mencionábamos, la número 10, Benítez, que también, inteligentemente se enroscó como para que se la hicieran esa falta porque ya tenía pocas posibilidades de salida. Ya dio la orden de Olivera. Llegó para Espíndola, esta con la zurda estable. Vallejos, presiona Morcillo. Empezó a salir un poquito más River ahora. Y recupera con Morcillo. Se le terminó la cancha y lateral para Boca. River juega mucho por los laterales, pero siempre por uno, no van ni vuelven, no hacen ancha la cancha y eso le está faltando al equipo millonario porque la presión de Boca es tal que sí van a hacer toquecitos en un solo sector, en algún momento se la terminan sacando. Morcillo con la pelota, se quiere hacer eje del equipo, el pelotazo largo lo peinó hacia atrás Gigo, si no, estaba Mercedes Pereira atenta para quedar mano a mano con la arquera. Sale jugando Boca, Cruz, presionaba Hipólito, este es Quiñones, fue al piso y perdió, pero recupera Gómez Ares, Cruz, mete Fanny Rodríguez, también Hipólito, Cruz está en el suelo. ¿Hubo retención? Sí, tiro libre para River. Bueno. Ya está. Se enojó Cruz, la jugadora de Boca, por eso de Olivera le va a decir que se calme. De no. Olivera y sus compañeras, ¿no? Que rápidamente todas dijeron, no, ya está. Eso también es el fútbol que queremos, ¿no? 100%. Tiro libre para River. Lo va a hacer Melina Moreno. Pasa Sonetti. Busca el área nomás. La cabeza de Mercedes Pereira o de Fanny Rodríguez. A ver. La baja Benítez. Quiere Morcillo el zurdazo por arriba. Hay saque desde el arco para Boca. Avisan las millonarias. Fue muy bueno el centro, pero había solamente dos jugadoras de River para esperarlo y había cinco de Boca para defender, por eso también fue fácil para la defensa de las gladiadoras este centro. Raro, ¿no? Porque si lo va a tirar, parecía que venía una jugada preparada, pero si lo iba a tirar, solo dos en el área, me parece poco. Troncoso se hace parte del circuito de juego, este es estable, el pelotazo para Quiñones. Las jugadoras de Boca no dan referencia, aparecen por todos lados. El lateral es para River. Y cuando juega por la banda izquierda, juega muy al límite, La buscan a Troncoso con el pelotazo largo, principalmente de Stabile, pero en la mayoría se les terminó la cancha a la delantera de Boca. Esta es Hein. Quiere Fanny Rodríguez. ¡Uy! Le dieron feo a Benítez. Chocó de atrás Melina Moreno, que llegó tarde. Me pareció que era para tarjeta, No coincide conmigo de Olivera. Creo que quiere manejar todavía el partido sin tarjetas. La jueza del partido, automáticamente Rodríguez se acercó a pedirle perdón a Benítez. Creo que fue sin intención el golpe, por más de que la 10 sigue tirada en el piso. Igualmente coincido que era para tarjeta, A los 35 yo creo que de Olivera lo hubiese sacado. Sí, porque también sacar tarjetas es controlar el partido, ¿no? Si no, ahora se pueden enojar las del otro equipo, digamos, es lo mismo. Pero bueno, está bien. Benítez ya se reincorpora y el tiro libre es para Boca. Se emparejó un poco el dominio ahora del juego. Los primeros 10-15 minutos habían sido casi todo para Boca, pero en los últimos River empezó a avanzar. Decidió también tomar el mediocampo como referencia, salir jugando desde ahí, que era lo que decíamos que le convenía a las gladiadoras. Y ahora es la salida de Chiribelo, que igualmente Hipólito la gana salvó. Bien. Sí, y ahí se lleva la pelota. El pelotazo de Hipólito para Hein. A ver, River empieza a poner más gente en ataque. Se viene Hein, el zurdazo, buscando el arco. Lo controlaba con la vista Mini, pero bien por River que empieza a aproximarse al arco. Queda la bombonera. Y eso tiene la número 8 además, ¿no? Te sorprende cuando realmente no te lo esperás. Recién parecía que iba a tirar un centro, pero se acomodó para rematar y Mining la vio, pero pasó cerquita. Espíndola.
Mini otra vez para Spindola, la pide Quiñones, vuelve con la arquera. Hace circular la pelota Boca. Ahora sí, el pelotazo. Lo recupera Zonetti. Morcillo, qué bien que la bajó, por favor. Esta es Pereira. Ay, mal pase para Hain. Era buena la intención. Sale estable con el pelotazo. Y se viene Boca a toda velocidad con Carolina Troncoso. Son tres de Boca. Recupera River con López. Pamel Garejo. Es tan rápida Troncoso y el pelotazo va tan rápido hacia ella que no llega ninguna compañera para después asociarse y tiene que hacer la jugada personal prácticamente sin otra opción. Recién volvía a pasar eso y Troncoso la termina perdiendo. Pasonetti contra la presión de Vallejos. Parece que no va a llegar Hipólito. El lateral es para Boca. Estás en Vamos Las Pibas TV. Te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y escribir al hashtag Superclásico por BLP con X. Espíndola. Recupera River. Quiere salir Hain. Metió De Sotti con falta. Dice de Olivera. El tiro libre ahora es para River. Lo hace rápido Morcillo. No, se vuelve a jugar. ¿Qué? Ahora sí. Se va a hacer el tiro libre más atrás, dice de Olivera. Ni la movió la pelota, Esperó a que se diera vuelta la jueza y la acomodó en el mismo lugar. Andrea López para hacerlo. Va Fanny Rodríguez, a ver, pica la pelota y controla Mini. Peligroso el pique en el área. La quería Fanny Rodríguez, que está haciendo un desgaste demasiado grande y no toca mucho la pelota. Son muchas las ocasiones en las que tiene que bajar demasiado para recibirla y recién ahí poder asociarse con sus compañeras. Y es mucho mejor más cerca del área, la número 11 de River. Espíndola. Deben ser las que más tocaron la pelota. Espíndola, Mini y Gigo. Presiona Fanny Rodríguez. Empieza a ser más alta la presión de River. El pelotazo de Zonetti. Quería Pereira, recupera Morcillo. Tiene calidad la número 10. Adelantada Pereira, coincido. Estaba un pasito adelantada cuando parte el pase. María Eugenia Rocco, la asistente número 1 que levantó la bandera. Un segundito después fue ese pase. Había partido adelantada ya la jugadora de River. Esta es Julieta Cruz. Vallejos, la marca de Zonetti. Pasó bien Vallejos, se le fue. Lateral para River. La había controlado bien y después cuando quiso seguir con la pelota se le terminó yendo a la número 4, Julieta Cruz. Sale el sol. En el sur de la ciudad de Buenos Aires estamos en el complejo Pedro Pompilio. Es local Boca contra River, superclásico. No podía Hipólito, bien parada la defensa de Boca. La incomodó tanto Camu Gómez Ares que después Gigo la terminó sacando muy fácil esa pelota. Ay, estable, sale gambeteando entre dos jugadoras de River. Y me parece que la falta, no coincido en esta con de Olivera. Se tiró y como era muy comprometida su situación, la hizo fácil la jueza. Es que Boca no rifa nunca la pelota, pero la presión de River es cada vez más grande. Entiende justamente que las gladiadoras salen jugando y quieren aprovecharse de eso. Y ahora lo está logrando, Sí, sí, a poquito empezó a ajustar algunas cosas en la presión y River recupera la presión más, la pelota más arriba. A ver, Zonetti, Hipólito, toca atrás para Morcillo. El cambio buscándola a Hain. Va a llegar primero estable, me parece. Igual. Bien por Hain, reganó la pelota, recibe la falta, muy bien por Nicole Hain, tiro libre para River. Y también esta era para Amarilla, se la perdona de Olivera, una por una. Le regaló a River primero, ahora a Boca, sin amonestada, me parece que ya la próxima es para sacar, porque ahora sí, se pone lindo el partido, se pone emocionante, es de ida y vuelta todo el tiempo. Y puede pasar cualquier cosa. Corner corto para River. Nicole Hain para levantar. Una, dos, tres, cuatro, cinco jugadoras millonarias adentro del área. Ahora sí. A ver. El centro de Hain. Quiere Morcillo, se pasaba Rodríguez. El taquito hacia atrás. Ay, ay, ay. No pudo Mercedes Pereira. Ahí saque desde el arco para Boca. Fue buena. Lo tienen las millonarias. De a poquito. Se acercan al arco de Mini.
Todavía no tuvo ninguna chance demasiado peligrosa, pero la defensa de las gladiadoras empieza a flaquear de a poco. Pierde el mediocampo, cada vez se retrasa un poco más, la presión de River es muy grande. Logran ahora sí las jugadoras asociarse, tocar la pelota, abrirla, cambiar de pelotazo frente. Para Fanny Rodríguez, atención, está ahí, salió Menic muy rápido. Qué bien, Chigo, cómo la incomodó también. Pero también la salida por abajo, ¿no? Recién tuvo que tirar el pelotazo Mini y perdió la pelota delante de la mitad de la cancha. Y tiene 6 jugadoras de River presionando en la mitad de la cancha. Y otra vez obligaron al pelotazo. Salía Gómez Ares, ya la tiene Quiñones. Y esto es lo que no quiere River, que Boca empiece a jugar. Mete Moreno. Recuperaba Bravo. Y esta es Morcillo. Que sale con la cabeza levantada, pinchó para Hein. Hay 2 jugadoras de River adentro del área, saca, llegó. La cabeza de Quiñones. Benítez atrás, para Espíndola. Presiona Pereira. Los primeros 10 minutos Boca tuvo mucho la pelota porque Benítez estaba muy activa. Ahora es Moreno de River que la sigue a todos lados y no la deja a la 10 postera poder controlar el partido. Por eso a Boca también le cuesta tanto salir. Ahora la que se acerca a recibir es Gómez Ares. Levanta la cabeza, no podía buscar a Cruz, por eso juega con Chigo y atrás para la arquera. Le cuesta salir a Boca. Estabile. Devolvía López. Viene Benítez. Tiro largo para Vallejos. La marca es de Sonetti. Aquí va Fabiana Vallejos. Atrás la tiene a Cruz. El centro muy pasado lo embolsa Chiribelo. Y Boca empezó a jugar a tener la pelota atrás y poder ver si con Vallejos o con Troncoso puede tener alguna situación. Pero no pasa la pelota por el mediocampo. Ahora sí, sacó bien Chiribelo, pero fue a la cabeza de Benítez. Esa pelota metió Quiñones, es para Boca me parece, ¿eh? No, era para Boca. Había rebotado, ¿eh? Que no alcanzó a percibir la jueza. Creo que en esta la perspectiva de estar un poco más lejos te ayuda más, porque estaba al lado y no lo vio. A ver, bien por River, Hipólito marca, Gómez Ares, mete Hipólito con todo, la pisaron parece. Pelotazo de Quiñones. Devuelve López. Quiere Bravo. La que vuelve es Sonetti. Hay lateral para Boca y está dolorida Hipólito. Sí, acusa un pisotón después de que la presión entre Gómez Ares y Quiñones le quitaran la pelota. Ya está arriba con algunas señas de dolor todavía. De Olivera dirige con las cejas fruncidas, ¿eh? Todo el partido no quiere que le digan nada. Recién estaba Hipólito lamentándose y dijo, sí, ya sé, que jueguen. Espíndola. Minig. Empoderada de Olivera. El pelotazo buscándola a De Sotti, la bajó para Vallejos. Pica Cruz, la tiene Gómez Ares. El pelotazo largo para Troncoso, devuelve Melgarejo. Hein para Morcillo, ojo que está en posición adelantada por aquel sector. Pereira, ahora no, rebota hacia atrás para Morcillo, dolorida Pereira, lo frena. Y ahora Olivera, sí, ¿no? Y la primera tarjeta del partido es para... Para la zurda Estabile. La había perdonado en la jugada anterior, que había tomado de la camiseta a Nicole Hein. Ahora, después de esta falta, recibe la primera amarilla del partido, entonces la zurda Liana Estabile. Y River logró, después del gol de Boca, impedir que las gladiadoras jueguen. Tiene el control del partido, tiene el control de la pelota. Boca cada vez que la recibe hace 4 o 5 toques en defensa y juega el pelotazo largo, que es controlado fácilmente por la línea de fondo de River. Ahora es Boca el que tiene que tomar la pelota, dejarla en el piso, empezar a tocar nuevamente, buscarla a Troncoso, pero no en el pelotazo largo, sino en la asociación, hacer una pared como había hecho con Benítez, porque si no, River se va a arrimar cada vez más como lo está haciendo en los últimos minutos. La cantidad de gente que hay en el Pedro Pompilio un jueves a las 4 de la tarde es para todos los que dicen que el fútbol femenino no le importa a nadie, ¿no? Por favor, qué partidazo que estamos viviendo entre Boca y River, superclásico por BLP.
en nuestras redes sociales, Twitter Vamos Las Pibas TV, en Instagram Vamos Las Pibas .tv y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Vamos Las Pibas TV, porque esto no termina acá, Ahí viene el pelotazo de Andrea López, quiere morcillo, devuelve con la cabeza Lorena Benítez, tiene que retroceder Sonetti, presionado Vallejos, llega Jain, metía Gómez Ares marcando, Gigo, se la llevaba De Sotti y el lateral es para River. Poquito de Sotti en este primer tiempo, no se termina de ubicar en la cancha, no juega ni cerquita de Vallejo, ni cerquita del mediocampo, ni de Troncoso, está como un poco perdida todavía la jugadora número 11 de Boca. Devuelve con todo Lorena Benítez, como si fuera una central más, la tiró a la cancha número 3 que está aquí atrás de la tribuna. Hay lateral para River en ataque, que como bien dijo Melu en los comentarios, unos minutos después del gol, empezó a jugar mucho más. A ver, aquí era Hipólito, adentro del área, está Morcillo, pisa la pelota, toca atrás para Morcillo, ahora sí el remate, ahí llegó justito Lorena Benítez, sacrificándose en defensa, dejó la ropa para tirarse al suelo y amortiguar ese remate de Morcillo que controló Mini. ¿Por qué no definió de una Hipólito, no? Se quiso dar vuelta, acomodarse y cuando lo hizo tenía a dos jugadoras de Boca encima. Logró tirarla un poquito para atrás, pero a Morcillo ya le había quedado muy cerca como para rematar bien. Y se vino entonces la segunda amarilla del partido, esta vez para la número 5, Quiñones. Por la patada sobre Morcillo, que ya había abierto el balón para Hipólito y llegó tarde. La número 5, Florencia Quiñones. El tiro libre para las millonarias. Que decíamos, ¿no? Está siempre al límite. En defensa y en ataque, ella va con todo. Se escabulle para robarla o para salir jugando y a veces llega un poco tarde. Recuperó Vallejos. Jugó para Troncoso. Melgarejo no pudo encontrar a su compañera. Vuelve marcando Morcillo. Pone bien el cuerpo Troncoso, porque iba bien la marca de Camila Bravo, pero dejó la pierna en el medio. De alguna manera dejó la pierna en el medio Troncoso y recibió la infracción. La velocidad de Troncoso es claramente una herramienta letal, pero al mismo tiempo no le termina de funcionar en relación a sus compañeras. El centro de Stabile, atención, no pudo De Sotti. Abajo del arco lo buscaba, va Cruz ahora. Mete con todo las dos jugadoras. Le quedó a Gómez Ares adentro del área. Cuidado con esto. No, se tiró de cabeza. El centro ahora era para Troncoso. Marca Melgarejo. Amaga. Amaga de nuevo. No puede salir de ahí Melgarejo. Y es córner. Tiro de esquina para Boca. El segundo para las gladiadoras. En ese mismo sector había sido también el primero. Y Boca cuando llega cerquita del área, llega bien, llega peligroso. Va la zurda Stabile, la autora del único gol del partido. Levanta la zurda. Quiere arriba Quiñones, no podía De Sotti. Toque atrás para Troncoso. Bien por Chiribelo sacando hacia el fondo. Nuevamente córner para Boca. Pura reacción de la arquera millonaria Chiribelo, porque estaba tapada por un montón de jugadoras que habían quedado de ese córner. Gran remate de Troncoso, excelente la respuesta de Chiribelo. Va Stabile de nuevo, ahora levanta sus dos brazos. Seis jugadoras de Boca moviéndose en el área. Troncoso espera en la media luna. A ver, el centro para Quiñones, gran tapada de Chiribelo, espectacular. La número uno que se estiró y tapó ese remate de Quiñones. Ahí lateral nuevamente para Boca en ataque. Y de nuevo, un remate casi perfecto y una respuesta todavía mejor de la arquera de River, que se convierte de a poco en una figura importante para las millonarias, más allá del gol que nada tenía que hacer la arquera. El zurdazo de Sonetti está dentro, ya no. Lateral para Boca. Y sale ahora River después de este minuto en donde Boca la tuvo al acecho. Estuvo ahí muy cerquita del segundo. Las gladiadoras
Benítez, a puro enganche pasa Benítez, abre para Gómez Ares, el pase largo buscando a Vallejo, vuelve Sonetti para marcar, sigue Fabiana Vallejo, el lindo centro, devuelve López. Y otro lateral para Boca que en los últimos minutos se instaló en el campo de juego. Bueno, no, es para River el lateral. Había llegado bien De Sotti, pero la pelota se fue. Fanny Rodríguez le sacaba el banquito, Gigo, por eso se iba cayendo para atrás. Pero se mantuvo en pie y el lateral es nuevamente para las millonarias. Lo hace Hain, que ahora aparece por la izquierda. Le pegó en la rodilla a Fanny y es para Boca. El saque de manos. Se está jugando con un nivel de concentración, de intensidad de este partido. Se le ven las caras a las jugadoras que desde no. El primer minuto. Sí, ¿eh? sí, no quieren darle nada por perdido. Boca está aguerrida porque sabe que necesita este triunfo, pero las punteras saben que todavía les queda muchísimo tiempo y que con prolijidad y con paciencia pueden llegar al empate tranquilamente. Y saben que en la última reciben a Guay Urquiza, por eso no quieren perder ni un punto en este torneo que las tiene invictas en la zona campeonato. El pelotazo para Hain, se va a meter al área totalmente habilitada. ¡Va Nicole Hain! ¡Ay, ay, ay! El zurdazo se fue por al lado del palo derecho de Mini. Esto sigue 1-0 en favor de Boca. Y la 8 es la que tuvo las situaciones más claras del partido. Todavía no pudo terminar de definir bien esas pelotas, pero es cuestión de tiempo nada más para que le quede alguna y remate, porque lo sabe hacer muy bien Nicole Hain. Fanny Rodríguez se instala adelante de Gigo para que no pueda salir jugando. Boca mete con todo Sonetti. A ver, la bajaron adentro del área. Le queda Hipólito. Lindo túnel de Hipólito, sigue con el balón. El toque hacia atrás de Vallejos y hay córner para River. Lo quieren empatar las millonarias. El primer córner para River. Tiro de esquina para las millonarias. Y viene el centro, le pone el pecho Vallejo. Va Morcillo a buscarla contra Gómez Ares. Para mí no fue nada, Se deja caer muy fácil. Morcillo, Gómez Ares había puesto el cuerpo, tal vez con un poco de vehemencia que no estamos tan acostumbrados a ver, pero ni la asistente número 1, María Eugenia Rocco, ni Álvarez de Olivera vieron la falta. Ya se hizo el lateral buscándola a Morcillo, que quiere aguantar. El pase atrás para Melgarejo. El saque de manos para River. La bajaba Pereira. Robó Vallejos. El pelotazo ahora hacia el círculo central. Va a llegar Troncoso. Metió con todo Bravo. Pero sin ningún tipo de infracción, No, llegó bien. Llegó a tiempo la defensora de River. Morcillo limpió el juego para Melgarejo. Amaga y pisa la pelota. Mal pase después. Por eso sale jugando Boca con Gómez Ares. Esta es de Sotti. Pelotazo muy largo. Dominado por Chiribello. Y tanto Quiñones como Gómez Ares y Olivera están más pendientes ahora de la marca que de armar el juego. Y por eso cuando Boca llega es por algún pelotazo largo o alguna falta, algún tiro libre que tenga a favor. No da respiro el partido, ¿eh? Se juega permanentemente. No se hace tiempo, no se pierde la pelota, se va poco por afuera. La verdad está hermoso este superclásico entre Boca y River, que por ahora está ganando Boca 1-0 con aquel gol del tiro libre de la zurda Stabile. Se interpuso muy bien Sonetti, después no podía Hain. Laterales para Boca. Mejoró mucho además la línea de fondo de River, adelantándose cada vez un poco más, y eso es también en consecuencia de la marca del medio campo y la intensidad con la que se está jugando el equipo millonario en ese sector, ¿no? Porque le permite al fondo poder acomodarse mucho mejor. No podía robar Hain, tampoco Moreno, por eso el lateral ya lo hace Cruz. Quiñones, le salió un lujito a Vallejos, va De Sotti, cubre Bravo y saca hacia un costado. Y en el mano a mano, Bravo le gana siempre a De Sotti. Lo va a hacer Cruz. Se mueve Vallejo, también Gómez Ares.
Recibe Fabiana. Pisa la pelota, roba River con Moreno. Esta es Pereira, toca adentro para Morcillo. Siempre levanta la cabeza antes de recibir la número 10 de River. Para ver cómo está el panorama, el mapa de la cancha. El pelotazo ahora es para Hipólito, que peinó hacia atrás. Va Melgarejo. Ay, la cobró tarde. Para mí fue, pero la cobró muy tarde. Yo supongo que pensó que tal vez se quedaba con esa pelota estable. Cuando quedó en el piso, ahí sí, la cobró de Olivera. Ya se hizo el tiro libre. Espíndola. Para Stabile. Presiona Hipólito y gana. Morcillo. Juega con Hipólito. Moreno. Morcillo. Pelotazo. Rebotó. Por eso va la posición de Espíndola, que igual está comprometida porque está muy cerca de la línea de fondo. Salió bien. A número 2, mete Melgarejo, gana Troncoso y se lleva la pelota. ¿Cómo pone el cuerpo la 9? De Sotti, la bajaron a Troncoso en la carrera. No vio nada de Olivera. Este es Melgarejo. Fanny Rodríguez, la cabeza es de Gigo. Mete la zurda estable, la baja Moreno, quiere Morcillo, ganó Benítez. Duelo de número 10, marcó López, pero sigue siendo de Benítez. Después marcaba también López y se la llevó Sonetti. Y el pelotazo largo para la chiquitita Hain, que pesa lindo la pelota. Amaga que se queda y sigue con el balón. Atrás para López. Ay, devolvió muy fuerte para Fanny Rodríguez, que le recriminaba a Nicole Hain, que no la buscó. Laterales para Boca. Qué lindo que cada vez que la recibe la número 8, Nicole Hain, se escuchan gritos de nenas que están acá en la platea de River festejando cada vez que la toca ella, lo que es no tener ídolas, mujeres, futbolistas, que van a ser profesionales a partir del torneo que viene, que le permiten a esa generación soñar. Y por el grito de recién, ahora la buscó a Fanny, pero no estaba ahí Fanny. Entonces se la llevó Gigo y ya la tiene Mini. Quiñones, dolorida Morcillo, se detiene el juego en el Pedro Pompilio, comenta hacia todo el mundo Melu Caller. Y llegando ya a los 45 minutos, el partido es intenso, es dinámico, es emocionante. Boca lo gana porque a los 7 minutos tuvo un tiro libre espectacular de Stabile, que con una barrera un poco dudosa, y ahí le podemos criticar algo a Chiribelo, que es lo único que le podemos criticar en el partido, pero la zurda la metió, fue después sí, inatajable para ella. Y a partir de ese momento, que Boca era un poquitito más, River empezó a equilibrarlo, empezó a presionar, generó algunas situaciones, no llegó todavía a incomodar demasiado a Meaning, pero el partido está abierto completamente, el 1-0 es anecdótico, porque realmente se juega como lo que es este partido, definitorio para ambos planteles. Saben que la zona campeonato está caliente y los dos planteles necesitan de este triunfo. Por el bien del partido parece que ya está recuperada Julieta Morcillo, que va a volver al campo de juego, la muy buena número 10 que tiene el plantel millonario, que por ahora juega justamente con 10. Ahí se reincorpora Morcillo, ahora quedó muy dolorida Sonetti. Se quedó sin aire, me parece, por las señas de sus compañeras, todas asistiéndola. Todas. Mirá quién le da aire. Bueno, y recién ahora, en los últimos minutos se frena un poquito el partido, porque como decíamos, lo veníamos viviendo con un nivel de intensidad, de ritmo, de dinamismo, que justamente la jueza decide de Olivera terminarlo acá. El tiempo ya estaba cumplido. Y están les médicos de River justamente atendiendo a Sonetti. Tenemos el nombre de ella, Jessica Ortiz. Y está todavía caída y bastante preocupada, me parece, más que nada. Son esos golpes y esas situaciones que te choquean más que otra cosa.
seguramente en el entretiempo se recupere. Nosotros también, ¿eh? Nos vamos a ir un ratito nada más para volver con la segunda parte de este encuentro que lo tiene a Boca ganando 1-0 con gol de la zurda Estabile. A los 7 minutos ese tiro libre que decíamos con un poco de responsabilidad capaz en el armado de esa barrera, la pasó muy fácil, se clavó después con mucha intensidad ese balón en el arco de Chiribelo, que después sacó varias pelotas claves que tuvieron las gladiadoras. River equilibró el juego, pudo ir un poco más, avanzó varios metros, pero no tuvo ninguna situación demasiado peligrosa como para hacer temblar a Elizabeth Minin. El partido es hermoso, quédate ahí porque estuvo muy lindo este primer tiempo y el segundo seguramente será mucho mejor. Boca gana apenas 1-0, se juegan mucho ambos equipos, así que partidazo este superclásico por Vamos las Pibas. Andate solamente para tuitear algo con el hashtag superclásico por BLP y después volvé que seguimos con muchísimo más de esta transmisión de Vamos las Pibas con el superclásico que está ganando por ahora Boca 1-0.
Volvemos a la segunda parte de este super clásico por BLP, transmisiones feministas disidentes y, bueno, intentamos que profesionales, cómo pregonamos el fútbol que queremos, porque esto debe ser adentro y afuera de la cancha y lo construimos entre todos. De verdad, mil gracias por todos los mensajes, historias que subieron a Instagram con el superclásico por BLP, arrobándonos a nosotros, agradeciéndonos. Esto no es para agradecer, esto de verdad. Lo hacemos entre ustedes, nosotros, para construir un fútbol distinto, para visibilizar lo que nunca debería haber estado ocultado, para mostrar que el fútbol femenino sí le importa a la gente y que es cuestión de creer, de apoyar, de construir, en vez de todo lo contrario, que es lo que se viene haciendo hasta ahora. En el año donde volvemos a jugar un mundial después de 12 sin poder hacerlo, me parece que es importante que tanto ustedes como quienes participamos de los medios y podemos llevarles un poquitito de lo que es el fútbol femenino, lo hagamos, ¿no? Entre todos, apoyemos, miremos, estemos, hagamos ruido, porque nos tienen que escuchar. Porque ahora que sí nos ven y ahora que sí nos escuchan, empieza el segundo tiempo. Bengalas de humo en la tribuna de Boca, por eso se enturbia un poco la imagen, el marco es espectacular. En el Pedro Pompilio está ganando Boca apenas 1-0 y tenemos un segundo tiempo por delante para agarrarse la cabeza. Pita de Olivera. Ya están jugando Boca y River, el superclásico por BLP. Racing está jugando con Guay Urquiza. Están empatando 1-1 por ahora. En el otro partido postergado. Era la ansiedad. Era la ansiedad de decir ese resultado, ¿no? Sí, porque un empate también cambia los números para Boca. Que si todo sigue como hasta ahora y lo gana este partido las gladiadoras, empatando con la Guay se vuelve a prender 100% la lucha junto con River y con el Furgón. Empatando River con Guay. Pero bueno, no nos adelantemos tanto, porque acá tenemos un verdadero partidazo. Este segundo tiempo entre Boca y River en el Pedro Pompilio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Desde todo el mundo, desde Neuquén llegaban mensajes también, no solamente de Buenos Aires. Siguiendo muchas fotos en oficinas, en casas con la computadora al mismo tiempo que trabaja. Se ve a las gladiadoras contra las millonarias. Va Troncoso, la que retrocede era Sonetti. El lateral en ataque va a ser para Boca. Bueno, y sin modificaciones, ni River ni Boca las hizo. El lateral, entonces, dicen que era para River, lo había hecho rápido la jugadora Bostera, pero por ahora decíamos, sin modificaciones, un River que va a tener que salir a empatarlo bastante rápido. Y Boca que no se puede dormir porque el 1-0 no es garantía de nada. Volvía hacia atrás Benítez para Mini. Y Boca que quiere salir jugando como al inicio de la primera parte. Ahora tiene que rifar Mini. Ganaba Quiñones. Le va a quedar a Melgarejo. Que corre y llega. Cortaba Estabile. De Vallejos. Pase para Troncoso, la paró con la mano, López, nadie lo vio, por eso la tiene Hain. Delira el público de River. Recupera Estabile la pared de Gómez Ares. Hain al piso con falta. Tiro libre para Boca. Cuando se encuentran Estabile con Gómez Ares o cuando lo hace también con Vallejos, lastima muchísimo Boca. River salió a presionar al comienzo ya de este segundo tiempo, pero va a tener que medirse, porque si va a cortar todo con falta, a Boca las pelotas paradas le convienen y mucho. Tiro libre para Boca. La zurda Estabile para jugar hacia el medio con Benítez. Se mete entre las centrales Lorena Benítez para hacerse de la pelota y en este caso el pelotazo no fue bueno. Por eso devuelve Chiribelo. Otra vez Benítez y otra vez Chiribelo. No lo dijimos y habíamos avisado que íbamos a tener una comentarista invitada el día de hoy que no pudo llegar, la esperamos, pero se le complicó. También sabemos que el día y el horario era muy difícil. Le mandamos un beso enorme a Agus Vidal, que próximamente va a estar con nosotros comentando. Corre Melgarejo, la que llega es Vallejos.
para ganar esta pelota y ponerse de frente al arco. A ver el centro. De Vallejos devuelve Sonetti. La dejan picar. Y sale Moreno ahora. Atrás la tiene Amel Garejo. Se la hizo rebotar a Estable y es córner. Le rebotó finalmente a ella misma. Tiró de esquina para Boca. Que en estos primeros minutos avanzó un poquitito más. Que River quiere tener el control, por lo menos de la pelota, como para no darle la oportunidad a las millonarias de que se acerquen al tanteador. Vallejos para levantar. En el área Gómez Ares, también Gigo. La veo a Espíndola. A ver, el centro que se va cerrando, el puñetazo le pifió Chiribelo. Y es nuevamente córner. Tiro de esquina ahora del otro sector para las gladiadoras. Como que se fue cayendo Chiribelo cuando quiso salir a cortar ese balón. Muy buen primer tiempo de la arquera de River, que en las situaciones que tuvo posteriores al gol de la zurda Estable, respondió muy bien. Y viene el centro. Estable, arriba Pereira. Quiere poner el cuerpo troncoso con falta. Dice de Olivera, tiro libre para River. No lo vi, sinceramente. En lo absoluto, se había acomodado muy bien Troncoso, como lo hizo durante todo el primer tiempo. Es algo que le sale casi a la perfección a la número 9, ubicarse, poner el cuerpo para controlar y aguantar ese balón. Pisaba bien la pelota Melgarejo, después presionaba mucho mejor Benítez, pero sigue siendo pelota de River. López para Pereira, que está ahí recibiendo la pelota. Morcillo se pone de frente, quiere arrancar en velocidad. Grita el público de River. Ay, el pase profundo era para Fanny Rodríguez, lo interceptó Espíndola. Mete la cabeza Sonetti. De Sotti. Melgarejo. Pica adelantada Fanny Rodríguez, tiro libre para Boca. Quiñones la perseguía a Morcillo de atrás, pero no la podía ni tocar porque ya está amonestada. La otra del partido que también vio la tarjeta amarilla es Eliana Estable, la autora del único gol que tiene hasta ahora el partido. Aquí recibe justamente la zurda con el pelotazo largo. Devuelve López. Hain contra Gómez Ares. Es que la pudo controlar bien Gómez Ares y por eso Hain termina haciéndole esa falta. Y Olivera no quiere problemas, no las escucha. La saca a todas y por ahora controla muy bien el partido. Tiro libre para Boca. Otra vez la zurda Estable para levantar. Sube Espíndola, a buscar, pero el pase largo es para Gómez Ares. Marca Pereira y el lateral es para River. Pereira automáticamente se dio vuelta a mirar la de Olivera, que le dijo es para allá, y la otra decía sí, sí, tranquila. Aunque se enoje Gómez Ares. Se empieza a conversar el partido más que a jugar en estos primeros minutos de la segunda parte. Devuelve Sonetti. Gigo. Mete Fanny Rodríguez. También Quiñones. Cayó Morcillo. Y la falta es para Boca. Sobre Florencia Quiñones. Vale. Se tiraron las dos. Yo no la vi tampoco esta falta. Es más, me parecía más de Quiñones. No como pide la platea, que ya pedía la segunda amarilla para la número 5, pero sí me pareció que fue la que llegó después a la jugada, por más de que terminó siendo la más dolorida, o por lo menos así lo demuestra. El tiro libre lo va a hacer Fabiana Vallejos. Levanta buscándola, a Espíndola, la cabeza, ¡gol! ¡Gol! Gol de Noelia Espíndola. Encontró Vallejos la cabeza de la defensora, que agarró adelantándose a Chiribelo. Nada pudo hacer en el retroceso y se metió mansamente hasta el fondo del arco esa pelota. Boca amplía la diferencia nuevamente al principio de un tiempo, ahora del segundo. 2-0 gana la Xeneizes. Y nuevamente a los 7 minutos de un tiro libre viene el gol. Decíamos que las pelotas paradas podían ser el arma que tenía Boca para poder marcar una vez más.
Muy inteligente Vallejos, ¿eh? Porque cuando Quiñones estaba todavía en posición de jarra, dolorida, la vio a su compañera Espíndola cerquita del área, se la puso como con el, como con un guante, ¿eh?, a la defensora, que solo tuvo que peinarla porque estaba Chiribelo un poco adelantada y la mandó despacito a la red para poner el 2-0. Boca amplía la ventaja, ahora River acusa el golpe y sale con todo. Va Fanny Rodríguez. A ver, el toque adentro para Pereira. Llega Hain por el otro sector, el remate se apuró. Para mí la tenía que buscar a Hain, que estaba solita por la derecha y que igual no le dice nada. Saque de arco para Boca. Fútbol feminista, adentro y afuera de la cancha. Volví a verla pasar, Meaning, ¿eh? Si esa pelota se terminaba cerrando un poquitito más, nada iba a poder hacer la arquera. Coincido con vos igual que no fue la mejor decisión que tomó la jugadora de River, porque la tenía a su compañera Nicole Hein muy cerquita y mejor ubicada para poder rematar. La cabeza era de Morcillo. Esta es Gigo. Abre sobre la derecha para De Sotti. Va a la marca Bravo. Ganó De Sotti la posición. No hay nada después. Pone bien el cuerpo De Sotti. Mete cruz. Caen jugadoras y nada, dice De Oliveira. Este es Vallejos. Quiere que se juegue la jueza del partido. Este es Benítez. Abriendo para Estabile. Engancha la zurda. Toca atrás para Benítez. Le quiere pegar. Está Troncoso. No le pudo dar de zurda. Tiene que apurarse López para sacar hacia el fondo porque no salía Chiribelo, que está con algunas dudas hoy, me parece, la número uno de River. Hay tiro de esquina para Boca. Sí, no se entendía por qué, por eso terminó cortando al córner la defensora millonaria. Se apuró Troncoso en esta para rematar. No llegó a ser muy prolija esa media vuelta, por eso se suponía fácil para Chiribelo, pero es un nuevo tiro de esquina para las gladiadoras. Y va Vallejos para levantar. Se mueve Quiñones adentro del área también. Gigo. La veo acá, Mugo Gómez Ares. El centro pasado termina devolviendo Pereira. Y sale Hipólito. Son dos de River contra tres de Boca. Tuvo que frenar. Porque, pero era una jugadora de River la que estaba tirada en el área. No se entiende lo de Oliveira. Porque además se dio vuelta para ver en dónde estaba la pelota. Era una linda posibilidad para las de River, que como son muy rápidas, el 2 contra 3 tal vez hasta las beneficiaba. A las millonarias tenía marcas de mucho dolor. Andrea López, quien sigue tirada en el piso, no entran igualmente les médicas por ahora, ¿eh? Con más razón tendría que haber dejado seguir. Si era preocupante la salud, bueno, pero... Pero además, por cómo venía en el partido, dejando seguir hasta en jugadas que no merecían o no valían la pena, en esta me resultó raro lo de Olivera. Cuando se mueven las suplentes, que enseguida te voy a pedir que repasemos quiénes esperan en los bancos de ambos equipos, pero primero se viene Vallejos, quiere buscar el arco, se estira Chiribelo. Tuvo el tercero Boca, ahora López. Puntea la pelota, este es Bravo. Rebota en Vallejos y hay lateral para las millonarias. Y no pudo controlarla a Chiribelo porque venía picando esa pelota. Decidió sacarla para el costado, como indica muchas veces el manual, sin complicaciones, para no dar rebotes en falso. Empezamos por las locales. ¿Qué suplentes tiene Boca? Con la número 12, Abigail Chávez. Bianca Recanati, la 13. Julieta Grego, la 14. Constanza Vázquez. Ludmila Maniclair, Jessica Arrien y Joana Barrera. El zurdazo largo para que vaya Fanny Rodríguez contra Gigo. Acompaña a Nicole Hein por el otro sector. La pelota está adentro. Sigue Fanny buscándola a Pereira. La bajó dentro del área. Tiene el descuento. Sale Minic muy bien en dos tiempos. Controla la pelota la arquera de Boca, que se estiró muy bien. Primero achicó y después se abalanzó sobre la pelota. Qué bien la vio Fanny Rodríguez, ¿eh? Porque levantó la cabeza en el momento exacto y se la puso para que lo único que tuviera que hacer su compañera sea controlarla, pero muy atenta Minning para cortarla, ¿eh? Arriba metió con todo Moreno, dolorida Gómez Ares. Hay tiro libre para Boca. ¿Y qué suplentes tiene River? Con la número 12 Mayra Quintilli, con la 13 Luciana Nievas, la 14 Gabriela González. Con la 15, Gabriela Chávez. La 16, Laura Navarro. Florencia Fernández con la 17 y Ariana Álvarez con la 18. Se
Se recompone lentamente Camu Gómez Ares. Que si de algo sabe es de controlar los momentos de los partidos. Bueno, no tanto así contra Guay Urquiza, que recibió dos amarillas en un tiempo, pero se vive intensamente el fútbol y ella lo sabe más que nadie. Bueno, pero así se fue, ¿no? Embroncada con ella misma, llorando por el error que había cometido y dejar a su equipo con 10. Ese día Boca perdía el invicto después de 5 años en la Bombonera. Andrea López, la pelota profunda para Pereira. Gana Espíndola, la autora del segundo gol, y toca atrás para Mini. Presiona Fanny Rodríguez, el pelotazo buscándola a De Sotti. Dije la Bombonera, pero creo que son las ganas de ver a estos equipos jugando en los estadios, ¿no? Una vez sola lo hizo Boca ahí, en este campeonato. Y el River Guay de la última fecha estaría lindo en el Monumental, ¿no? Porque además lo habían anunciado y todavía el plantel millonario no lo pudo hacer en su propio estadio. Espíndola, abierto, estábil. Pelotazo para Troncoso, la peinó muy bien, llega Quiñones. Rápido, Chiribelo. Muy movediza Troncoso. Le falta un poco de control con la pelota como para que los remates o los pases sean mucho más prolijos de lo que son, pero llega a todas. Esta es Vallejos. Juega Boca con Troncoso. Llega por el otro sector Gómez Ares. El centro rebota y es tiro de esquina para Boca, que quiere más en el partido cuando hay una modificación. Se prepara Coti Vázquez. Así es. Suele ingresar casi siempre la número 15, Coti Vázquez. Ahora vamos a ver quién se retira en el plantel de las gladiadoras. Ya anunciaron el cambio de juez, las juezas. Cuatro mujeres ahí. Pero no se va a hacer todavía. Primero el córner. Va la zurda estábil entonces. Se mueve De Sotti, también Gigo, está Gómez Ares. La veo a Espíndola. El centro es bueno, peina Pereira. Y esta es Andrea López. Quiere salir River. Quiere descontar. A ver, enganchó López. Sigue pisando la pelota. Recuperó De Sotti. Y después la falta es sobre Quiñones. Tiro libre para Boca. Y ahora sí, cambio en las gladiadoras. Quiñones sigue tirada en el piso. De Olivera le dice que se vaya afuera porque seguramente es la que sale, ¿no? Ya lo sabe la jueza del partido, que se retire por este sector para dar lugar a Coti Vázquez. No quiere saber nada, Quiñones. Y un ratito más en el piso se va a quedar. ¿Su compañera? O sea, Noelia Espíndola, la autora del segundo gol, es la que le dice, dale. Bueno, pero para hacer más creíble la situación también. Espera para ingresar Coti Vázquez. Parece ser que es ella la que se va a retirar. Así es, por eso le pide que lo haga por este sector para dar ingreso a la número 15, Coti Vázquez. No, y también las ganas de jugar, ¿no? Espíndola dice, vamos ganando, yo quiero seguir jugando. Correte que seguimos. Ahí está, se hace el cambio entonces. Ahora sí ingresó Coti Vázquez entonces con la camiseta número 15. Gran jugadora que tiene el plantel de las gladiadoras. Salió Florencia Quiñones, una de las amonestadas del partido. Troncoso. Pisa la pelota. Vázquez. Cruz. Atrás con Gigo. Se mueve Espíndola, primero pasa por la arquera Mini. El pelotazo para la zurda estábil, que le ponía la cabeza, quería De Sotti. El lateral para River. Lo va a hacer Melgarejo. Va Mercedes Pereira, tira largo, la marcó Benítez con falta. Levantaba la bandera, el asistente. Al revés, él le ganó la posición bien. Sí, le había ganado muy bien la posición Benítez. Y cuando quiso seguir con la carrera, terminó haciéndole falta la número 9, Mercedes Pereira. Plantel millonario que está perdiendo su invicto en esta zona campeonato. El único equipo que quedaba, no solo en la zona campeonato, sino también en la permanencia, en todo el torneo, era River, que por ahora, con esta derrota parcial, lo estaría perdiendo. Ganaba con la cabeza De Sotti.
No se entendieron. Vallejos y Troncoso, las dos pensaron que iba a ir la otra a buscar esa pelota. El pase atrás. Ya la controla Mini. Abre para Gigo. Está con Cruz. Puntea para Coti Vázquez. El pase largo con Troncoso. La pide Gómez Ares. Recibe la pelota, el cambio. La corta Melgarejo, pero es de Troncoso. A ver, son tres de Boca contra tres de River. Se tiró. Bien, Andrea López. Todo pelota. Estable. Gómez Ares. A ver, Camu. Para Vázquez. Sigue con la pelota. Abre sobre la derecha para Cruz. El centro. Buscándola a De Sotti. Y López, que está al límite, marcando por ahora sin cometer infracción cuando se prepara un cambio en las millonarias. River está desordenado, no encontró todavía el camino para poder descontar en este segundo tiempo. ¿Sale Jaime? ¿Sale Jaime? Sí. Ah, bueno, sale la número 8 entonces, Nicole Jaime, e ingresa, no llego a ver todavía el número, la número 15, ¿no? Sí. Gabriela Chávez. Raro el cambio, ¿no? Sacar a una de las mejores jugadoras que tiene el plantel. Pero juega rápido Boca, ¿eh? Porque quiere más. Troncoso. Busca el arco. Controla Chiribelo. Se apura en la última decisión, Troncoso. Cuando logre ajustar eso, si ya de por sí es la goleadora de Boca, va a ser para temer, ¿eh? Presionaba Gómez Ares, el lateral. Es para River. La tiene Andrea López. Rebotó en Vallejos. La baja Morcillo. Este es Moreno. Juega con la cabeza levantada Moreno. Tocando para Hipólito. Volvía De Sotti a marcar. Y nuevamente lateral para River. River no pudo ganar el medio campo en este segundo tiempo. Todo lo que había logrado en los últimos 15 minutos de la primera parte no lo está pudiendo hacer en este complemento. Pelotazo de Melgarejo, saca Benítez hacia un costado. Ya lo hace Chávez, el lateral. Iba Fanny Rodríguez. ¿Qué había? Pero si la tenía Morcillo. Había levantado, sí, había levantado la asistente número 2. La bandera... Dayana Milone, la jueza, bueno, sí, amonestó a Benítez, la número 10 de Boca. La tercera en el equipo de las Gladiadores, la zurda estable la tenía y Quiñones también. Tiro libre para River. Chávez para hacerlo. Y ahora sí, pone mucha gente en el área. River está perdiendo 2-0, está perdiendo el invicto, por eso va con todo a intentar descontar y seguir con vida en el partido. El centro es bueno, peinaron hacia atrás. Hay córner para River. Era bueno el centro, pero nuevamente hay muchas más camisetas de Boca que de River en el área para recibir la pelota parada, A levantar Morcillo. El centro al área chica, bien cerradito. ¡Gol de River! Gol de Mercedes Pereira, la goleadora de las millonarias, la mandó al fondo de la red, pero el centro de Morcillo cerrándose fue espectacular. Descuenta River, no quiere perder el invicto y ahora cae 2-1. Y en 22 minutos descuenta sin mucho. No había llegado al arco de Minin prácticamente, había tenido una sola situación cerquita de la arquera, dos pelotas paradas, un buen centro en el primero que no logra conectar ninguna de sus jugadoras y en el segundo casi hasta te diría de carambola porque había pasado a todas esa pelota. Moreno logra meterla en la red descontando así poniendo el 2-1 parcial y puede pasar nuevamente de todo en este partido, superclásico por BLP, está caliente. Falta sobre Troncoso, qué últimos 20 minutos vamos a tener.
La bajaron a Troncoso. Hay tiro libre para Boca. Y Vallejos va a buscar el arco, me parece. Está lindo el tiro libre. Parecido al que tuvo contra Guay, pero en el otro arco. Corrijo, el gol fue de la número 9, Moreira, y la amonestada es ahora Moreno. Pereira y la amonestada es Moreno. Tiro libre para Boca. Va Vallejos. Acaba de descontar River. Y Boca rápidamente quiere volver a ampliar la ventaja con este tiro libre. Ya pitó de Olivera. Va Vallejos. Controla en dos tiempos. Ay, no, dio un rebote corto Chiribelo y el remate adentro del área chica se fue al lado del palo izquierdo. Sí. Era Cecilia Gigo. Se lo perdió, porque venía solita de ese sector. Nadie se imaginaba el rebote, gran tiro libre de Vallejos, que ahora sigue presionando porque no le gustó nada a Boca este descuento. Estaba tranquila en el partido, controlando justamente los hilos del juego. Y ahora River va a salir con todo porque sabe que puede, le quedan todavía 20 minutos. La zurda estable para hacer el lateral cuando se asoma el sol en el Pedro Pompilio. Para vivir estos últimos minutos del Superclásico por BLP, que está hermoso, intenso. Nadie quiere regalar nada. Apenas un gol de diferencia. Partidazo en el Pedro Pompilio. La zurda estable juega atrás para Gigo. Con un marco espectacular. Va de Sotti. Al piso iba Zonetti. Y el lateral es para Boca. Lo va a hacer Cruz. Camu Gómez Ares. Sigue con la pelota. El remate. ¡Ay! Se le fue por entre las piernas a Chiribelo y pegó en el palo. Impresionante. Ya controla la arquera. Stabile. Mete Espíndola. La autora del segundo gol de Boca. Con el que ampliaba la ventaja, pero ahora está 2-1 el partido. Y roba Pereira. Abre sobre la izquierda para que vaya Zonetti. La pelota está dentro. Sigue Zonetti con el balón. Va a llegar hasta el fondo. Busca el área. El centro de Zonetti. Devuelve Stabile con la cabeza. Ay, ay, ay. Pifiaron. Va a controlar Minig. Se hace difícil ver. Hay mucho sol en el Pedro Pompilio. Se había terminado la cancha. Tiro de esquina para River. Lo quieren empatar las millonarias. Y la golpeó fuerte a las goleadoras el gol de las millonarias. Que ahora, a partir más de la presión y de la intención que del juego, se acerca al arco que defiende Mini. Y va otra vez Morcillo para levantar. Ahora abierto el centro para Hipólito. Cabeceaba hacia atrás. Devuelve Vallejos. Quiere Melgarejo. Y tiene que salir un poco Boca, está muy metido ahora, no le sirve tampoco. El pelotazo profundo para que vaya a pelear la Mercedes Pereira contra Stabile, que bien parada, se queda con el balón. Se empieza a poner tenso el aire del Pedro Pompilio. Está ganando Boca 2-1, River lo quiere empatar. Boca quiere conservar la victoria. Es un partidazo. El Super. Tiene Gómez Ares. Espíndola. Que tiene que recuperar Camu Gómez Ares el medio campo, hacerse dueña de ese sector si quiere que Boca esté un poquitito más tranquilo. Por ahora, en estos últimos minutos, desde que metió el gol, esa zona es de River. Aguantó bien Morcillo, después no podía Zonetti, por eso el lateral es para Boca. Lo va a hacer Cruz. Recibiendo de Sotti. Juega al medio. Está Chávez. Toca para Pereira. Le dio vitalidad el gol a River. Chávez abre sobre la derecha para que llegue Melgarejo. La pide de vuelta Chávez. El cambio es para que llegue Fanny Rodríguez. La cabeza de Gigo. Le pone el pecho Hipólito. Juega contra Gómez Ares. No hay nada. Por eso se viene las millonarias con Moreno. Roba Stabile. Me parece que está calambrada Gómez Ares. La pared Stabile con Benítez. Juega para Troncoso. A la número 9. Vuelve hacia atrás. Para Stabile. Benítez.
Sigue Benítez, marca Morcillo muy bien por la 10 de River. Termina llevándose el balón ahora Pereira, que es una defensora más. Ay, fue mal el pelotazo ahora y llegó hacia atrás para Minig. Troncoso cada vez que recibe la pelota en velocidad tiene que frenar y volver atrás porque no llega ninguna de sus compañeras. Si en el primer tiempo, donde todas estaban ágiles, lo tenía que hacer, imagínate ahora que ya el cansancio se empieza a sentir, la intensidad con la que se vivió el partido, mucho más. Metía Pereira, Píndola con el pelotazo. No podía Sonetti, va Hipólito. La bajaron, pero no hay nada, dice la jueza de Olivera. Mete Fanny Rodríguez, roba River. Se viene a toda velocidad a las millonarias. Por la derecha pasa Chávez. No tiene nadie Moreno para jugar, por eso vuelve hacia atrás. Y ahora abre sobre la izquierda para Sonetti. Buscando el área, devuelve Espíndola, pero queda ahí. Chávez la baja, buscando la Pereira. Coti Vázquez toca atrás y limpia con Estabile. Engancha y deja tirada a Mercedes Pereira. Esta es Gómez Ares. Marca Melgarejo, bien parada. La número 4. Ay, no, se le fue la pelota. Era adentro para Chávez, hay lateral para Boca. Y River con presión está siendo dominador del partido. Se la nota cansada a Camu Gómez Ares y eso es una debilidad para las gladiadoras porque se la necesita más que nada para la salida de la pelota. Ponía el cuerpo Troncoso, va a llegar Bravo. Tocando atrás para Chiribelo, tiene que meter el pelotazo. ¿Está solita Moreno? No, también llega Coti Vázquez. Y esta es Troncoso, el remate, saque desde el arco para River. Y la situación era muy buena, había llegado bien Coti Vázquez, pero nuevamente decide rápido y no de la mejor manera Troncoso, y por eso Boca no pudo convertir el tercero. Atención con Gómez Ares, que la veo estirando cada tanto, ¿eh? Ya no pisa bien, me parece que tiene algún calambre. Le dije, se la veía un poco agotada la número 8. Robó Hipólito, vuelve Cruz, ya la tiene Boca. Con Chigo. Lesiona Fanny Rodríguez. Ganó Hipólito. Esta es Moreno. Chávez. Se quiere dar vuelta. Atrás primero con López. Ahora sí va a pasar por Melgarejo. El balón. Se muestra Chávez. El pelotazo está sola, ¿eh? Llega por el otro sector Morcillo. A ver, tiene que salir Minig. Estaba adelantada Pereira. Me quedó la duda. Este es Moreno. Que ganó bien el medio campo. Sigue con la pelota Moreno. Abre sobre la derecha. ¡Ay! Posición adelantada de Chávez. Dieron justo el paso adelante. Tiro libre para Boca. Alarma para Boca, diríamos, porque se viene con todo. River es el dominador del medio campo y por eso las situaciones más claras son para ellas, ¿eh? Boca no puede salir del acecho con presión, con intención y cada vez con más juego. River está más cerquita del segundo que Boca del tercero. Y la veo con mucha dificultad Gómez Ares. Me parece que da ventaja a Boca en la mitad de la cancha, ¿eh? Bueno, hay alguien ya preparándose con un poco más de intensidad en el plantel de las gladiadoras. Morcillo. Se lleva el balón. Esta es Chávez. Puntea para Pereira. De espalda a la 9. Pivotea bien y abre sobre la derecha para Melgarejo. Se va a meter al área a toda velocidad. A ver River. El centro pasado para Fanny Rodríguez. Va a llegar Hipólito. Se le terminó la cancha, saque desde el arco. Cuando lo vea la jueza, la asistente está levantando la bandera, ahí está. Por el comunicador le avisó, saque desde el arco para Boca. Y a ver si esto le da un poquitito de tranquilidad a las gladiadoras, que tienen que empezar a tocar un poquito de nuevo la pelota. Hasta ahora, después del gol de River, fue todo de las millonarias. Y además, con tanta presión, le dejan muy pocos espacios a Boca, pero si lo llegan a pasar, se puede venir una linda contra para ellas. Morcillo, ganó Pereira, se va Fanny Rodríguez, ahí está, hay posición adelantada. Nada de esto valía, tiro libre para Boca, de a poquito River le va cascoteando el rancho a Minig. Pero es más que nada porque Boca no puede tener la pelota, porque River presiona, porque no la deja jugar, porque recuperó el medio campo y ahora sí, me parece que se viene el cambio por Camu Gómez Ares. La número 14 se prepara. Julieta Gergo. No la pudo bajar estable, el lateral es para River. Las punteras, las invictas del campeonato no quieren regalar nada. Saben que es vital
al menos el empate. Saca Benítez, nuevo lateral para River, lo va a hacer Pereira, este es Morcillo. Melgarejo. Recuperó Benítez, sacó afuera directamente, otro lateral. Sí, y hasta con bronca apareció, ¿no? Sí, y ahora con el taco la roba Benítez, directamente de afuera una vez más. Hay otro lateral para River. Bueno, Boca quiere que termine más o menos el partido, ¿eh? No puede más, están cansadas, regalan la pelota, no la tienen, no pueden hacer dos pases seguidos y River pareciera que tiene todo el partido por delante, ¿no? O sea, saben que le queda poco, a este partido le queda menos de 15 minutos, pero las ganas de convertir, las ganas de empatar este partido, de no perder el invicto, hace que parezca que esto recién empieza, tienen todo el aire las jugadoras de River, cuando se retira con la número 3, Betiana Zonetti, de gran partido, e ingresa. Ahora vamos a ver cuando logre darse vuelta, porque la camiseta le tapa el número del short. La número 17, Florencia Fernández. Entonces se retiran ahora en Boca los dos cambios juntos. Camu Gómez Ares con la número 8 y Benítez con la número 10. Y van a ingresar la número 14, como decíamos antes, Julieta Gergo, y la número 16, Ludmila Manikler. Le queda una modificación entonces al equipo millonario, mientras que Boca ya hizo las tres. Uy, le había hecho un caño Fanny, divino, pero llegó Vallejo después. Metió Fanny Rodríguez. El lateral es para Boca en defensa. River va con todo a buscarlo, Boca quiere conservar la victoria parcial. Es un partidazo, el superclásico por BLP. Últimos 10 minutos en el Pedro Pompilio. Quería Vázquez, metía Moreno, la va a dejar salir Estable. Ahí nuevamente saque de manos para Boca. Lo hace Estable, mete Moreno, otra vez saque de manos. Trabajaba Manikler, tocando atrás para Espíndola. Está con su arquera Mini. Presionando. Estaba Pereira. Volvía López. Este llegó. Cortó Fernández. Fanny Rodríguez. Había una mano de Gigo. No la vio la jueza del partido. Era Gerbo. La pisaba Estable. Fernández. Jugando para Pereira, aparece sola por ese sector, cambia de frente ahora para Hipólito, se quiere meter al área, sigue Hipólito, contra Cruz, engancha y bien por la defensa, roba Manikler. Adentro para Vázquez, marca Morcillo, caía Vázquez, esta es Manikler, quiere Pereira, otra vez le pega en la mano a Gigo y ahora la cobra, la jueza de Olivera. Tiro libre para River. No se dan por vencidas las millonarias. Y es todo resultado de la misma presión que hacen las jugadoras de River. Los errores de Boca están 100% obligados por eso. Por la presión que ejerce, porque no lo da por perdido. Porque cada vez que tiene la jugadora, una jugadora de Boca, la pelota, hay dos o tres alrededor que o la roban o hacen que el pase sea malo. Para levantar, Moreno. Chávez es la que va a levantar. Adentro del área, Fanny Rodríguez, Morcillo, Pereira, Hipólito. Muchísimas jugadoras. Va el pelotazo, controlado sin problema por Minig. Y es la primera jugada que obligan de larga distancia a la arquera de Boca a reaccionar. Lo hizo bien en este caso Minig. Pelotazo de Minig. Mientras está ganando Guay y se prende también en la pelea. Con esta victoria de Boca parcial quedan todas apretadas arriba.
Y a Guay todavía le queda un partido pendiente. Va Coti Vázquez. Se mete adentro Troncoso. Vuelve Bravo. Limpia hacia la izquierda. No hay nadie. A ver si llega Hipólito. Coti Vázquez se la hizo rebotar. Y el lateral es para Boca. Muy inteligente la recién ingresada en las gladiadoras. Y qué partido de la número 6, Camila Bravo, que relevó a todas sus compañeras en la línea del fondo. Robó Vallejos. El centro al área. Lo saca López. Va Fernández. Se la lleva con la cabeza. La recién ingresada es muy rápida. Había marca de Gerbo. Troncoso hacia atrás para Estabile. La zurda otra vez con Troncoso. Nuevamente para Estabile. Marcaba Melgarejo. Sigue Estabile con el balón. Va a llegar sobre la línea de fondo. Levanta la pelota. La bajó López. No hay nada. Dice de Olivera. Tiro, saque desde el arco para Chiribelo. Qué linda jugada de la zurda, ¿eh? Pasó como si nada, con un caño incluido a pura velocidad. Y después de Olivera dijo que no fue nada, pero fue lindísima la aproximación. Y se reanuda porque estaba adentro Estabile, así que va a tener que volver rápidamente. Manny Clare igualmente robó Boca. Le pone el pecho Morcillo. Qué bien la baja con el pecho. Pereira abre para Fanny Rodríguez. Va Morcillo. Sigue Fanny con el balón, abriendo para Pereira, autora del descuento de River. Toca adentro para Morcillo. Otra vez con Fanny. Atenta estaba Vallejos. El pelotazo para Troncoso, pica adelantada. Lo sabía, lo vio, miró la línea, supo que estaba volviendo del offside y sin embargo la fue a buscar igual. El pelotazo para Fanny Rodríguez. Metía Espíndola, quiere Vallejos. La bajaron a Fabiana Vallejos, tiro libre para Boca, quiere meter en el freezer el partido, las gladiadoras. Sí, igualmente jugado lo que hace Boca, porque sale igualmente del fondo con toques, con pases cortos, River al acecho, alguna equivocación puede ser mortal para las gladiadoras. El pecho es de Melgarejo. Se va Fernández a toda velocidad por la derecha. Se va cerrando, lindo pase para Pereira. Se quiere meter al área. Buena marca de Espíndola. Y se va con la pelota dominada de Espíndola. Abre para Estabile. El pase largo con Troncoso. Sale Chiribelo. Le pone el pecho Moreno. Se está terminando el partido. En el Pedro Pompilio gana Boca 2-1. Goles de Estabile y Espíndola. Para Boca, descontó Pereira en River. Roba River con Fanny Rodríguez. Sigue con la pelota Fanny. Marca Manny Clare. Presiona y gana Fanny Rodríguez. Va a llegar hasta el fondo. El centro al área. ¡Ay! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió Chávez! No se puede creer. Se estiró y no la pudo conectar en el área chica. Tuvo el empate River. Y lo tuvo justamente por la presión, ¿eh? Y por Fanny que siguió intentando en esa jugada, tiró un muy buen centro para que solo tuviese que entrar y tocarla Chávez, pero no lo logró. Y bien por Troncoso ahora, buena mejor marca de Melgarejo. Lo que corrió Troncoso hoy. Se la dieron para que pique prácticamente todas las jugadas. ¿No fue mano de Cruz? Ahora tiene de Sotti. Ahí, lateral para Boca cuando se va hacer la última modificación en las millonarias. Iba a entrar con la número 18, Ariana Álvarez. Se retiró Hipólito, la número 7. Ya se hizo el lateral. La tiene de Sotti. Rebotaba. Mano y penal. Ay, no se puede creer. Penal para Boca. Penal para Boca. Una mano adentro del área totalmente insólita. ¿No tenía pegada al cuerpo? Bueno. Fue raro, además tardó un poquitito en cobrarlo, pero... Y puede terminar el partido acá a Boca con este penal. Va la zurda Estabile, que ya metió uno en el partido. Y se abrazó con Vallejos antes de patear. Otra de las que suele hacerlo desde el punto de penal. Bueno, Boca tiene la posibilidad de terminar el partido en el Pedro Pompilio. Penal que va a ejecutar la zurda Estabile. Mano a mano con Chiribelo.
¡Va a estar Vilén! Gol de la zurda Estabile. Sentencia el partido en el Pedro Pompilio. Boca gana 3-1 y se prende en la pelea por el campeonato. Y lo único que tenía que hacer Boca era aguantarlo en estos últimos minutos, pero una mano de la jugadora de River le regaló el tercero a la zurda Estabile, que pone el 3-1 todavía parcial, pero que pareciera ser que ya está condenado el resultado. River no le gana a Boca en condición de visitante hace 10 años. Había estado 9 sin hacerlo también en condición de local. Fue este año justamente que rompió con ese récord en el 3-1, en el anexo ahí del Monumental. Pero ahora es de Boca nuevamente y se estira la racha de las gladiadoras a 10 años. Y por ahora, mismo resultado que en la ida, pero al revés. Había ganado River como local 3-1, ahora también como local está ganando Boca 3-1 cuando hay una amarilla. Allí va, la cuarta para el equipo que dirige Meloni. Solo 2 en cancha en este momento. Y tiene una linda posibilidad River a 15 segundos de terminar esta etapa, más lo que adicione, obviamente, la jueza de Olivera. Bueno, si descuenta River acá, tendremos un final electrizante. A ver, Pereira, para hacer este tiro libre. Desesperadas en el banco de suplentes de Boca, haciendo señas, ¿eh? A ver, a Mercedes Pereira, levanta la pelota, sin problemas, para Mini. Y me parece que se queda con la pelota del partido, la arquera. Y sabés que desde el banco justamente lo que le pedían era a De Sotti que se vaya de la barrera y vaya a tomar a una de las jugadoras que estaba entrando al área porque habían leído bien esa preparada. Y va Troncoso, quiere uno más Boca. A ver. Rebotó en López, ya la tiene Chiribelo. La quiso buscar a Vallejo, me parece, en esta, pero no logró conectar ese pase Troncoso. Y hay que ver hasta cuándo se juega, ¿no? Porque no vi ningún gesto todavía. La jueza de Olivera, con 2 goles de Estabile y 1 de Espíndola, está ganando Boca 3-1, descontaba Pereira. Y ya llegamos un minuto de descuento, ¿eh? Morcillo, Moreno, adelantada Chávez. Se quejan en la platea, pero estaba adelantada la jugadora de River, que no es la primera vez que le sucede. También es verdad que Boca planchó un poquitito el partido, lo controla sin necesidad de mucho más. Y ya con este resultado, aunque Guay también va ganando, Boca sabe que se prende en la lucha. Poti Vázquez. El pase profundo era para Troncoso, interceptado por la defensa de River. Salida Morcillo, roba Gerbo. Este es estable, no podía Poti Vázquez, tampoco Melgarejo, por eso la tiene Gerbo, se le fue. El lateral es para River. No, para Boca. Lo tiene Estabile. Bueno, se quedó pidiendo la falta. No había nada, dijo de Olivera. Roba Estabile. Mete Melgarejo. Lateral para Boca. Voy a aprovechar a mandarle un beso grande a todas las periodistas, compañeras que estuvieron apoyando la transmisión en el día de hoy. La China Grayani, Luti, Mika Canataro, Aye Pujol, Anuka, de verdad, somos un montón las que estamos luchando por un fútbol feminista, disidente y profesional. Y como siempre decimos acá, nosotros, adentro y afuera de la cancha. Fanny Rodríguez metió el cuerpo y ganó. Abre para Fernández, se viene a toda velocidad. Me parece que va a ganar Vallejos. Y toca atrás para Mini. El pelotazo hacia la mitad de la cancha. Lo controla Manicler. Presiona Morcillo. Cruz. Pelotazo para Troncoso, que picó habilitada porque se metía Melgarejo y se va a meter al área. Troncoso controla Chiribelo. Está más preocupada por pasar o que le cobraran el penal que por patear ese balón Troncoso que tenía el cuarto. López. Fanny Rodríguez.
busca el medio Fanny. Para Moreno, roba Vallejos. Pica Troncoso, habilitada. Está el cuarto para Boca. Si toca atrás, está el gol. ¡Ganó! Definió afuera, no se puede creer. Lo que se perdió Troncoso. Pegó en la red, pero del lado de afuera. Saque de arco para River. Increíble, situación inmejorable para la número 9. Una habilitación espectacular cuando River ya está totalmente regalado, así que no tenía ni marca. Troncoso que dejó tirada al arquero y cuando definió, le erró al arco. Increíble, tuvo el cuarto Boca. Lateral. Estamos entrando en los 4 minutos ya de adición, no sabemos cuánto marcó la jueza del partido Álvarez de Olivera, pero supongo que ya estamos por terminar este partido. Sí, es cuestión de que pite nomás. De Sotti se la lleva al córner. Hay lateral para Boca. Ya la miro directamente a la jueza porque en cualquier momento señala el círculo central. A ver, se hace el lateral. Hay córner para las gladiadoras. Puede ser la última del superclásico aquí en el Pedro Pompilio, que está ganando Boca. Un mejor primer tiempo que el segundo. Vivimos con mucho más juego en la primera parte, pero con mucha emoción también en esta segunda, con el descuento de River, yendo con más ganas y actitud que tal vez situaciones claras, pero en un partido que estuvo cerradito hasta el penal que convirtió la zurda Stabile. Remató de afuera Maniclera y saque desde el arco. Mira el cronómetro, se lleva el silbato a la Boca, la jueza de Olivera, y marca el final de este partido. Ganaron las gladiadoras, ganó Boca 3-1. Verdadero partidazo, este superclásico en el Pedro Pompilio. Se lo queda Boca, se repartieron los super en este torneo, tanto Boca como River. Y en este se lo quedan las gladiadoras, que le sacan el invicto incluso a River y lo dejan con algunas dudas de cara al final del torneo. Sí, festejan, ¿no? Las gladiadoras, se saludan los dos planteles, todas las jugadoras de River yendo a felicitar, a saludar a sus compañeras boquenses. Y con esto me quiero quedar, ¿eh? Más allá del partido y de algunas situaciones que después podemos comentar, con el fútbol feminista disidente que demuestran las jugadoras adentro de la cancha, que tratamos de mostrar nosotros desde acá afuera. Y ahora sí, todo festejo de las gladiadoras con su gente, cosa que también es para remarcar. No paró de cantar la platea de Boca, con la Peña de La Plata que va a todos lados con bombos y trompetas, con la Secretaría de Mujer de La Plata, al cual les mando realmente un beso muy grande. Se preocupa muchísimo por todos los deportes que juegan las mujeres. Y el plantel de River también, aplaudiendo con su gente, toda la tribuna acá de River, que estuvo gritando y palpitando el partido desde cerca. Así debería ser, así tenemos que vivir el fútbol femenino también. No saben lo que se están perdiendo les que no lo hacen. De verdad, está con todo este campeonato y ahora encima con una definición. Arriba, entre Boca, River y Guayurquiza. Abajo, ya con un equipo descendido que es Deportivo Morón. Y todo indicaría que Atlanta va a ser el otro en perder la categoría. En la B están muy bien Gimnasia, Banfield, Comunicaciones. Es increíble lo que está sucediendo con el fútbol femenino. Partidazo este súper en el Pedro Pompilio. Realmente un hermoso partido de fútbol hemos vivido. Y ahora Guayurquiza, que en caso de ganar su partido pendiente contra UBA, que se juega el próximo miércoles, estaría en la punta del campeonato, teniendo que visitar a River en la última. Está hermoso realmente el torneo, así que suscríbete al canal porque vamos a tener mucho más partidos de este torneo de la zona campeonato y de la zona permanencia. Alfredo Bacaro estuvo en la operación técnica y en cámara. Nadir Haidar en el relato. Regresó hoy Micaela Quiroga, nuestra productora, a la que le volvemos a mandar un beso grande. Y de nuevo agradecerle a las chicas de FutFemProf, a Agus Vidal, que hoy no pudo estar acá, pero que próximamente va a estar comentando con nosotres. Lauti de Incendium Oc, que nos pasa un montón de información para que las transmisiones salgan como queremos, ¿no? Con realmente con datos concretos, averiguando cada vez más
es difícil, y hay falta muy poco. Un montón, así que también invitar, ¿no?, al periodismo, a la gente que empiece a meterse en esto que es realmente hermoso. Falta muchísima información, uno se pone a buscar, a bucear y hay muy poco, entonces es necesario que haya más espacios para las pibas también, para los deportes femeninos, porque realmente son hermosos. Este partido que vivimos hoy fue un verdadero partidazo. Bueno, y mientras las gladiadoras se sacan la foto con la bandera y toda la tribuna de fondo que sigue cantando, sigue festejando y sigue presente en el Pedro Pompilio, nosotros nos despedimos. Estén atentos a todas las redes sociales. En Twitter Vamos Las Pibas TV, en Instagram Vamos Las Pibas .tv. Suscríbanse al canal Vamos Las Pibas TV porque ahora, ya, el fin de semana vamos a tener novedades. Muchas gracias a todos por estar en una nueva transmisión de Vamos Las Pibas TV. Chau.